año fue un año maravilloso para nosotros y para el Tenerife. Recuerdo con mucha, con buenos deseos, pero ya es imposible, estos compañeros que tuvimos y que ya han fallecido y que nos duele mucho en este corazón. El entrenador que teníamos en este momento, el equipo prácticamente era un equipo prácticamente que todos habíamos nacido aquí en Canarias, ¿no? Salvo dos o tres jugadores como Borredá, que había Santi, un portero, después Subillaga, en fin, pero el resto de jugadores eran todos nacidos en Canarias, ¿no? Y era prácticamente como una familia, ¿no? Y yo creo que esa fue la clave del éxito para que el equipo consiguiera el objetivo que nadie pensó que con el equipo que teníamos pudiéramos ascender a Primera División, pero se consiguió y ya te digo, eso ha pasado a la historia, ¿no? Pues imagínate antes del partido, el ambiente que había, hubieron muchos medios de Tenerife que se desplazaron a Extremadura para hacer el partido, después algunos aficionados también. Después conseguimos el ascenso en el histórico partido y luego el regreso a la isla, ¿no? Con la llegada a los rodeos, con el recibimiento de la afición, después el acompañamiento de todos los aficionados con coches y con pancartas y con... Pero el recuerdo fue aquella gente que bajaba por toda la carretera del sur, la cuesta, salían a la calle. Y hasta mi madre, que la pobre no sé cómo llegó a los rodeos, solita y... Y fue maravilloso, maravilloso. Hasta la Plaza de la Candelaria, donde allí nos esperaban las autoridades y nos hicieron el homenaje que tenían preparado para nosotros. Y ya te digo, fue algo inolvidable y que creo que lo bonito y lo motivo de todo esto a estas alturas es que cuando han pasado 60 años de esta fecha, que todavía te sigan recordando con el cariño que la afición recuerda la famosa alineación del ascenso a Primera División, ¿no? Lo único que te digo es una pena que no estemos aquí varios amigos y varios compañeros, porque el Tenerife tenía un buen equipo, pero tenía unos mejores compañeros y era una unidad que el Indio, Heriberto Herrera, que le llamábamos el Indio, nos contagió a todos. Después de 60 años, te sigan recordando con el cariño que te recuerda esta afición, es algo increíble, ¿no? Que no te puedes olvidar de una fecha tan importante como fue el ascenso de nuestro Tenerife a Primera División, y sobre todo para mí porque era mi debut como jugador profesional cuando solo tenía 18 años, y ya te digo, haber conseguido con el Tenerife el ascenso por primera vez a Primera División fue algo que en la vida se te puede olvidar, ¿no? La verdad que mira, el acto de hoy ha sido un acto muy emotivo, sobre todo cuando el alcalde de Tenerife hizo mención a los que desgraciadamente ahora no están aquí entre nosotros, ¿no? Como son los casos de Colo, Ñito, Santos, no quiero dar nombres porque se me queda alguno, pero el haberlos recordado a ellos que ya no están aquí entre nosotros, pues fue un acto muy emotivo que más de una lágrima se nos escapó, ¿no? Pasado tantos años, todavía hay gente que recuerda a Ñito, Colo, Correa, Álvaro, Villar, Borredá, Subillaga y Paquillo, Santos, yo, Padrón y Domínguez, ¿no? Esa alineación está en la mente de los que todavía han tenido la suerte de seguir viviendo después de tantos años y que la recuerdan siempre, ¿no?